recibir a maravillosa artista que nos acompaña hoy, una de las grandes voces de la música española. Argentina de nacimiento, en mallorquina de adopción, leva ya casi 20 años regalándonos a sus canciones y su carisma. Por favor, un grande aplauso para recibir a Chenoa. Chenoa, bendita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Esto de Teu, todo. Qué bonito, muchas gracias. Es que tú sabes que es muy querida en Galicia, pero ¿no? Me da mucha vergüenza cuando me saludan tan fuerte y no sé qué decir. Entonces, no importa, todo bien. Si quieres pasar así. Pero yo no soy público, yo más sagrado de la televisión mundial. Además, yo creo que hoy llego con especial cariño porque esto es casi una felicitación, Chenoa. Sí, ¿no? Podemos felicitarte, ¿no? Sí, podemos. Es que ya os sabe todo el país, sentimos un poco que estamos hasta convidados a la boda. ¡Qué casa, Chenoa! ¡Para ver! Sí, señor. Muchas gracias. Y que seas parte tanto de las nuestras vidas que sentimos un poco que todos queremos estar en esa boda. Creo que padrinos no enche faltan, ¿no? No, tengo, la verdad es que tengo la suerte de que la gente está contenta como si fuera prima lejana de todos, ¿no? Como diciendo, ojo, que nos gusta verte feliz. Vamos. Que conocemos desde hay tanto tiempo. Y compartimos tantas cosas contigo que aparte de tu música, que es lo más importante, ¿no? Pues gustarnos sentirnos un poco parte de eso, ¿no? Y lo sois, lo agradezco. De verdad que todo el cariño recibido, ya sabéis que soy muy dura porque lo parezco, pero no es verdad. Ya creo que me habéis pillado como soy. Y al final cuando me dan cariño yo me emociono mucho porque, bueno, tenía ganas de ser feliz también y gracias a Dios pues ha llegado. Falábamos antes que ahora Gaiseu, que hay que contar las noticias bonitas también, ¿no? Sí. Compartir las cosas buenas. Además, hay noté un nuevo single, hoy tenemos dos singles maravillosos de Chenoa que íbamos a presentar hoy, pero que en un de ellos hay una frase que premonitoria, ¿no? Eso de que... ¿Qué me pasa? Que no soy la única mujer que no se casa, pero ¿quién ha escrito eso? ¿Yo? ¿Eva se casa? ¿Pero qué pasa? Es genial. Claro, es que a veces a vida y a profesión lígase todo de un xeito especial, sí, ¿no? Sí, no, visionaria. Claro. Eso estaba visionaria yo ahí. A mi manera, chamas este temazo que nos fai bailar, que tremendamente divertido, creo que te define muy bien, además. Pero que no, es lo único que traes de novedades. Una colaboración entre dos, porque se Chenoa es mulleraza y artistaza, Varey no queda atrás, claro. Para nada. Ese, las chicas buenas. Bueno, poquito sarcástico, ¿eh? Un poquito de retranca, ¿no? Un poquito de... Aquí. Venga, vale, va. Escoitaremos, a mi manera, escoitaremos las chicas buenas, pero también escoitaremos algunos de estos grandes éxitos, ¿no, Chenoa? Sí, hacía mucho, ¿eh? Que no cantaba un Cuando tú vas, como Dios manda, Kiko, para vosotros, así que... Prepárense para bailar en la casa de aquí. Bailaremos con Chenoa, conoceremos muy